Muy buenas noches a todos. Bueno, ya es de noche, ¿no es cierto? Acá en España y otros lugares le llaman 7, 8 de la noche de la tarde. Bueno, un saludo muy cordial a todos ustedes. Muchas gracias por conectarse y felicitaciones porque prefieren capacitarse de repente a estar con otras entretenimiento, ¿no? Me decía alguien. Déjense de ver el Netflix, dedíquense a capacitarse, ¿no? Bueno, y un agradecimiento especial también al grupo Insur, que nuevamente me está dando la oportunidad de poder llegar a ustedes, y de la misma manera, pues, al CIE departamental de Huánuco, que con gentileza, pues, viene auspiciando este evento que es muy importante, y hablar ahorita de afirmado, pues, es el boom, ¿no? Del financiamiento que se está haciendo a nivel nacional, ¿no? Yo creo que todos, en alguna forma, estamos involucrados, por lo menos estamos con las noticias y con, digamos, viendo que se va a dinamizar la economía, pero también ya se está dejando un antecedente de la importancia que tienen que ver los caminos vecinales, porque las vías, pues, generan desarrollo económico al país, ¿no? Y las vías afirmadas, inclusive no afirmadas, son tan importantes como las vías nacionales, porque a veces de los lugares más recónditos del país, nosotros tenemos que trasladar pues nuestra producción agropecuaria, ¿no? Minera y diversos insumos para el mercado local, para el mercado nacional y también para exportación. Entonces, mal haríamos que solamente nos interesaríamos en las vías nacionales cuando de arranque ya hay problemas y entonces los costos se encarecen porque costos de operación, ¿no? Aumentan los pasajes, en muchos casos hasta pésimo estado de nuestras carreteras afirmadas y no afirmadas, no pavimentadas, como le llaman, no están en buenas condiciones, ¿no? Bueno, en la actualidad, pues, quien les habla, me encuentro desarrollando labores de consultoría. En estos momentos, mucho trabajo con los afirmados, ¿no? Bueno, también estoy asesorando tesis a los que están interesados. Hay una diversidad de temas que se en torno, pues, a toda esta dinámica que se está ocurriendo en el país con las soluciones básicas, con la necesidad de mejorar, pues, digamos, de utilizar al máximo los materiales existentes, ¿no? Con una diversidad de estabilizadores que hay, ¿no? Bueno, estamos también a través de mi empresa, que Pavimentos y Obras Viales, que justamente estamos, hacemos trabajos de mantenimiento, ¿no? En otras oportunidades también me dedico a veces a ser, me acuerdo, ¿no? Así, como residente, supervisor, pero siempre relacionado con temas de pavimentación. Y las carreteras afirmadas realmente yo les tengo bastante cariño porque ahí es hacer una carretera afirmada como debe ser es todo un reto, ¿no? Por los exiguos financiamientos, ¿no? Los montos, la falta de digamos, digamos, de apoyo de los equipos técnicos, ¿no? No, yo, para mí, que yo he trabajado también con carreteras a nivel de asfalto en caliente, con grandes presupuestos, me parece más sencillo realmente, ¿no? Que las carreteras afirmadas, donde no solamente hay problemas técnicos, ¿no? Sino que también hay problemas hasta logísticos, ¿no? A veces hay carreteras pequeñas en las que nos piden 20, 30 horas de rodillo como el que estamos viendo, autopropulsado, y que es difícil pues conseguir, ¿no? Especialmente para estas obras de mantenimiento, ¿no? Entonces, hacer una carretera firmada como debe ser, ¿no? Es todo un desafío realmente, ¿no? Y muchas veces, muchos comenzamos acá, pero yo creo que si es que tenemos la vocación de, digamos, de continuar, me parece que es importante. Ahora, a nivel mundial, inclusive las carreteras de bajo volumen de tránsito son tan importantes, ¿no? ¿No? Como las vías nacionales y departamentales también.
Vamos a empezar. Ahora sí, ¿no? Como le decía, la disponibilidad de las vías. Vamos a ver. Para poder ver, ya. ¿No? Es esencial la disponibilidad de vías, ¿no? O sea, con óptimos niveles de servicio, ¿no? Para garantizar la competitividad y capacidad exportadora de los países, ¿no? Lo que les decía, como para promover su desarrollo local y la calidad de la vida. Hay que tomar en cuenta que hay que tomar en cuenta que nuestras carreteras afirmadas no están en las condiciones, si no se hace el mantenimiento oportuno, adecuado, vamos a tener pues no, polvo, ¿no? Que puedan afectar la vida de los habitantes, ¿no? Entonces, genera un malestar social. Entonces hay que estar interesados también. La política del Estado es trabajar sobre un desarrollo sostenible y el medio ambiente se tiene que tomar en cuenta. Es por ello que con el ánimo digamos, de tener las vías en óptimas condiciones, ¿no? Se hacen cuantiosas inversiones, ¿no? ¿No? En estas vías, las diapositivas no están. Ahora sí. La gran inversión, pues, que demanda la ejecución de una vía, porque tenemos una gran brecha, un gran déficit, ¿no? No tenemos como país todos los recursos, por eso es que. Hay bastante tolerancia, ¿no? De que las vías de bajo volumen, especialmente las trochas carrozables, sean, ¿no? Afirmadas, ¿no? Y no afirmadas, inclusive, ¿no? Porque pasamos los 100.000 kilómetros de estas vías, ¿no? Que es un montón, e inclusive hay muchas vías que están en proceso de regularización, y eso lo saben bien todas las municipalidades. No, bueno, acá estoy en una carretera con 1 mes de que se ha hecho pues una resección en la costa, ¿no? Bueno, no hay lluvia y sin embargo miren el desgaste, ¿no? Y esto está en un tramo tangente, la curva ya es, ¿no? Entonces tenemos una problemática, ¿no? Me llamó un amigo y es bueno transmitirle más que todo también las experiencias, ¿no? Me llamó uno de los alumnos, me llamó hace el mes pasado, me dice, ingeniero, quiero que me apoye con algunas ideas. Hemos entregado el tramo de una carretera, ¿no? Creo que antes de la pandemia, se ha reseccionado, ¿no? Y ahora ven que se ha desgastado, ¿no? Los vehículos, probablemente, bueno, usted me estaba hablando más o menos de si por lugares de Chachapoya, ¿no? Donde hay lluvia. Entonces, yo le decía, pero si ya te han recibido, ¿no? Ya les han recibido la obra y no han considerado ningún controlador de polvo, porque dentro de la normativa que vamos a ver está considerado controlador de polvo. Entonces, es obligación de la entidad, ¿no? De la entidad responsable, ¿no? La entidad competente, dice la norma, realizar ya el mantenimiento rutinario. Y vamos a ver que dentro de ese mantenimiento rutinario, pues está, ¿no? El estar constantemente dándole, pues, un riego, ¿no? Que es altamente, ¿no? Cuantioso, ¿no? Estar todos los días, 2, 3 veces, ¿no? Es por eso que sucede esto. Y es más económico, pues, a veces optar por, la misma norma no dice, pues, controladores de polvo, ¿no? Estamos viendo nosotros
este programa, ¿no? Que no están considerando pues ningún tipo de estabilizante, controladores de polvo. Bueno, y ya el contratista, ¿no? Conservador va a tener que asumir todo el año, ¿no? Y tenerla en óptimas condiciones, aunque veo que parece que no hay mucha claridad en ese sentido. Hay muchos expositores, ¿no? Profesionales muy claros, ¿no? Con la experiencia que se tiene en las vías nacionales, en las vías departamentales también, ¿no? Los problemas que suceden, especialmente cuando se hacen los contratos de nivel de servicio. Acá prácticamente yo veo que el mantenimiento rutinario va a tener que asumir el contratista conservador también los niveles de servicio. No sé si en los contratos se ha especificado, caso contrario va a haber toda una problemática en ese sentido, ¿no? Bueno, por otro lado, es política de los países a nivel mundial que sus carreteras no que sufren rápido deterioro por efecto de tránsito y clima ocasionado, desprendimiento agregado, emisión de polvo, ¿no? La emisión de polvo es un tema bastante importante, ¿no? Calaminado, formación de baches, ¿no? Sabemos que después de una lluvia generalmente aparecen estos huecos, ¿no? Se apliquen técnicas que permitan menor frecuencia en los mantenimientos periódicos, que permitan el tránsito vehicular, ¿no? Eso es a nivel mundial, ¿no? En nuestro país no es una excepción, ya que tiene una normatividad a través de sus manuales, nosotros, hay una normatividad, ¿no? Hay un reglamento nacional de gestión de infraestructura vial, ¿no? De la misma manera que hay un reglamento nacional de edificaciones para las obras urbanas, también tenemos para nuestras vías, ¿no? Y nuestras carreteras, nuestras trochas carrozables no están, pues, exceptuadas o no están al margen, también están consideradas, ¿no? El sistema rural o vecinal. No, no es una excepción, ya las normas están dadas, es cuestión ya de ir implementando, ¿no? Yo veo como algo positivo ya que el gobierno, bueno, en el ánimo de dinamizar la economía, pero también. No es una part, no, no, no es un monto de financiamiento que ha salido de la noche a la mañana, ¿no? Eso de todas maneras se venía a venir porque hay exigencias, pues, de las entidades financieras internacionales exigir que los países tengan sus buenas vías para poder, digamos, para tener expectativa en el desarrollo económico, ¿no? En su productividad. Por otro lado, es bueno, ya que estamos hablando de niveles de servicio, que son indicadores que califican y cuantifican, ¿no? Y eso es en un sentido general. Bueno, vamos a hablar especialmente el tema que nos está convocando sobre las calzadas, ¿no? Los niveles de servicio, ¿no? Las tolerancias, que es bueno, ¿no? La vez pasada vi en el Facebook que decía, ¿no? Usted sabe que el Facebook tiene cierto grado, pues, en algunos casos de humor y por otro lado también pues una cosa bastante seria y muy real, ¿no? Decía, ¿sabías tú que si alguien se accidenta, ¿no? Por la presencia de algún hueco, el SOAT te va a indemnizar, va a correr con todos los gastos y tú puedes denunciar penalmente a la municipalidad, creo abiertamente, ¿no? Porque generalmente son, bueno, si esta carretera pues es una carretera vecinal, ¿no? Es una carretera departamental, pues los gobiernos regionales. Porque miren, imagínense la tolerancia de huecos, ¿no? 0%. O sea, especialmente en la sierra, en la selva, después de una lluvia, pues hay una aparición y hay por lo menos, si bien es cierto, dado un accidente, hay que tener bastante cuidado, hay que darle bastante seriedad, ¿no? Las personas que están ahorita involucradas con este programa de Arranca Perú, no se les va a tolerar un hueco, y es porque la norma misma lo dice. Estas normas son de cumplimiento obligatorio, esto es extraído, pues, del manual de mantenimiento y conservación vial, ¿no? Entonces, hay que tener bastante de cuidado, ¿no? Las deformaciones que por problemas generalmente estructurales, ¿no? La falla de alguna de las subrasantes o por problema mismo del afirmado, ¿no?
la tolerancia es hasta 5 centímetros, pero en un, ¿no? En un 5% del área, ¿no? Hay que tener en cuenta la erosión que sucede básicamente por las lluvias, ¿no? Se está permitiendo hasta 5 centímetros, pero en un 10%, ¿no? ¿No? Del área. O sea que si tenemos más, estamos en la imperiosa necesidad de hacerle, pues, ¿no? La actividad para recuperar, ¿no? Esa buena condición, ¿no? Por lo menos el 90% de la tolerancia debe estar en buenas condiciones, ¿no? Los baches sí 0%. Miren, si los afirmados de 0%, imagínense las carreteras a nivel de superficies asfálticas, también es 0%, ¿no? Los lodazales, hasta un 5%. Esos son los niveles de servicio. Esos son los indicadores que no he entrado mucho de lleno en esto de algunos detalles, pero eso es lo que va a tener que cumplirse, ¿no? Hasta el IRI, ¿no? Todo eso es, probablemente hay esa responsabilidad por parte del contratista conservador, ¿no? Debe ser. Y por otro lado, existe pues una clasificación por demanda. Generalmente nuestras carreteras afirmadas están dentro de este rango de, ¿no?, una circulación de menos de 200 vehículos diarios, ¿no? Pero no solamente ahí, hay que tener hay que darnos cuenta que es hasta 300.000 ejes equivalentes también, o sea, como demanda es hasta 199 vehículos, ¿no?, diarios. Pero estructuralmente, para optar una solución que está considerado dentro de la normatividad, es hasta 300.000 ejes equivalentes. Probablemente si tenemos más, entonces ya la solución tiene que ser a nivel de una solución básica, que ya es una etapa intermedia. Y la solución básica, ¿no?, tiene alternativas, ¿no? Por ejemplo, ya sea micropavimento, carpeta asfáltica en frío, ese es largo, ya sea tratamiento superficial bicapa, que no superan el millón de ejes equivalentes. O sea, si una solución básica, o sea, una carretera de tercer orden que está dentro de 200 y 400 vehículos, supera el millón de ejes equivalentes, ya la solución es a través de una carpeta asfáltica, porque ahí no hay restricciones, ¿no? Es más o menos como para que ustedes se enfoquen. Pero acá estamos hablando hasta 300.000 ejes equivalentes, ¿no? Estructuralmente hablando. En un periodo de 10 años. En las trochas carrozables, ¿no?, hay varias opciones, ¿no? El afirmado, ¿no? Simple, colocado, lo que le decía. Y nosotros sabemos que los afirmados tienen una serie de limitaciones, ¿no? La plasticidad de 4,9% es insuficiente para poder contrarrestar, pues, ¿no?, el desgaste que ocasionan los vehículos, soportar las lluvias, ¿no? Básicamente eso. Entonces, hay una opción que estas trochas, ¿no?, se coloque un controlador de polvo, ¿no?, con materiales como cloruros, ¿no?, las sales, ¿no?, que juegan un papel importante también, especialmente esto para la costa, básicamente, ¿no? Porque son superficies húmedas que ante unas pendientes, curvas, ¿no?, puede haber problemas. Los aditivos, productos asfálticos también habla, ¿no? La imprimación reforzada, ¿no? Esto lo habla la sección suelos y pavimentos como una alternativa para a considerar desde el arranque de la ejecución de una obra, ¿no? Pero el manual de mantenimiento para carreteras afirmadas también lo presenta estas actividades como para un mantenimiento, ¿no? O sea, por angas y mangas, y si hablamos, pues, sería pues a manera de un mantenimiento preventivo, que justamente vamos a hablar. No.
En nuestro Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, en su artículo 16, ¿no? Nos habla pues que hay dos formas de intervenir. A través de un mantenimiento rutinario que empieza a iniciar, ni bien se recepciona la obra, empieza, ¿no? Con la limpieza, los bacheos, etcétera, ¿no? Actividades menores y cada 4 años, más o menos, bueno, en cuanto a firmado no está definido, pero en soluciones básicas sí, las alternativas son para cada 4 años. Acá podría, bueno, acá no está normado, ¿no? Pero se debe hacer pues cada 2, 3 años. Pero nosotros sabemos que hay una lluvia y nuevamente empiezas con tu perfilado, porque es insuficiente el afirmado para soportar estas inclemencias. Pero por otro lado, ¿no? A nivel mundial se conoce que existen estrategias de mantenimiento, ¿no? Que son extremas, inclusive, ¿no? Que es la estrategia correctiva y la estrategia preventiva, ¿no? ¿Qué sería una estrategia correctiva de mantenimiento, ¿no? Es que consiste en reparar los daños, ¿no? Ir reparando los daños en la medida que aparecen, ¿no? Por ejemplo, hay un hueco, lo tapo, ¿no? Hay, bueno, en este caso, pues, una carretera a nivel de asfalto, entonces se empieza a actuar, ¿no? Como lo que se diría psicológicamente en una forma reactiva, ¿no? Si hay el estímulo, actúo, ¿no? Cuando un residente no tiene una programación, no tiene claridad en lo que va a hacer, se va por la mañana a su obra y recién empieza a pensar, ¿no? Y de acuerdo al estímulo, de acuerdo a las necesidades, comienza a actuar. Y se pierde mucho tiempo. No, eso es una actividad individual correcta, ¿no? Reactiva, ¿no? O correctiva sería a nivel de mantenimiento, esperar que el daño aparezca, ¿no? Cuando nosotros podemos prever, de acuerdo, ¿no? Utilizar estrategias preventivas, ¿no? Consiste que eviten o demoren la aparición de fallas, ¿no? Si yo sé, por ejemplo, que el afirmado va a desgastarse, de hecho, una semana, ¿no? Un mes, entonces, ¿por qué no actuar preventivamente, ¿no? ¿No? Con sus controladores de polvo, ¿no? Eso está normado, ¿no? Tampoco, ¿no? El mismo manual de mantenimiento y conservación vial, ¿no? Bueno, aprobado pues en 2014, en su capítulo 2, ítem 2.4, dice lo siguiente: la conservación vial tiene un propósito preventivo que incluye diversas actividades. Entonces, ¿qué cosa es propósito, no? Es una determinación firme de hacer algo. Entonces, esto lo dice la misma normatividad, es un propósito, tiene un propósito preventivo, ¿no? Que debe evitarse el ingreso de agua, ¿no? He colocado capas de sello asfáltica. O sea, prever, ¿no? Si uno ya preventivo es tratar de actuar, ¿no? Para que no ocurran los hechos, ¿no? ¿No? No esperar a que ocurran para recién, ¿no? Bueno, si nosotros esperamos a que ocurran, el servicio es pésimo, el gasto es mayor, ¿cierto? También hay que eliminar las aguas del pavimento, por ejemplo, mediante sudoren, etcétera, ¿no? Que es prácticamente es importante, ¿no? Cuando nosotros actuamos preventivamente el arranque, por ejemplo, en nuestros afirmados le ponemos un controlador de polvo, entonces ya estamos evitando que suceda esto, ¿no? Que sin un mantenimiento preventivo, bueno, ¿no? Empieza a fatigarse, a aparecer las fallas, ¿no? Las fisuras, ¿no? Entonces ya el agua comienza a percolar y comienza y un poco tiempo. Pero si nosotros actuamos preventivamente, el servicio, ¿no? Lo vamos a mantener en buena condición, los costos de operación van a ser menores, ¿no? La satisfacción social y económica va a ser mucho mejor y nuestro afirmado va a durar más. Sea, vamos a complementar lo que está especificado el Reglamento Nacional de Edificaciones sobre estos mantenimientos. Dice que el manual del MTC, Mantenimiento, Conservación Vial y la sección Suelos y Pavimentos, ¿no? Para carretera a nivel de afirmado, correspondería ejecutar las siguientes actividades de mantenimiento. Digo esto porque ya yo le he adecuado, de acuerdo a la normatividad, a los afirmados, porque también en términos generales los mantenimientos rutinarios, los mantenimientos periódicos, digamos,
es generalizado para vías, pues, tanto afirmados como de otro tipo de superficie, básicamente asfáltica, ¿no? Dentro de las actividades, ¿no?, del mantenimiento rutinario, tenemos limpieza, bacheo, perfilado, ¿no?, de superficie sin aporte de material, roce y limpieza, control de polvo, miren, ¿eh?, mediante riego de agua. Y eso está especificado en el manual. O sea que si no he puesto un controlador de polvo, la entidad competente, ¿no?, la responsable, que son las municipalidades para el sistema, ¿no?, rural, vecinal, ¿no?, las carreteras departamentales para el gobierno regional, ¿no?, y las vías del sistema nacional, que tiene que ver, pues, el MTC, ¿no?, con Provía, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, la limpieza general del sistema de drenaje, mantenimiento de señalización, los elementos de seguridad, la eliminación de derrumbes de pequeña magnitud, los elementos de pintura de, ¿no?, y la superestructura de puente, ¿no? La limpieza es importante, ¿no? Mire, ya una carretera, pues, que ya está erosionada, pero es importante de todas maneras hacer, ¿no?, los cúmulos probablemente de arcilla, de barros que está moviendo, u otro tipo de limpieza que puede darse, como en este caso, ¿no?, ya o con escobas, con personal, pero es bueno la limpieza porque a veces hay vehículos que pasan, ¿no?, de repente con agregado, ¿no?, con piedra, que bota, pues, ¿no?, y hace que los neumáticos, cuando crucen, pues, desgasten más la superficie, ¿no? Si al asfalto le hacen daño, pues, el afirmado, que es un poquito más sensible a esto, pues, se ocasiona, ¿no? Y los bacheos, ¿no? Después de una lluvia, pues, nosotros sabemos que esto son cosas reales, ¿no? Imagínense la cantidad de una, ¿no?, que dificultan, pues, el tránsito de los vehículos, ¿no? Ya empieza a bajar su velocidad, sus costos de operación aumentan, ¿no? Y hay que atender. Y ojo, que la tolerancia es 0%. Ojo, eso sí, tanto para las autoridades competentes, para el contratista conservador que en estos momentos está asumiendo. Eso yo asumo de que eso, cuando ya termine su año, se le va a evaluar por los periodos, ¿no?, los niveles de servicio, que de repente no dice el contrato, pero la norma lo dice, pues, cuando hay omisión en algo, pues las normas están por encima de los expedientes técnicos. Ojo, ojo, ¿ya? El perfilado sin aporte de material, ¿no? De repente no ha sido mucho el desgaste, entonces se aprovecha, pues, ¿no?, escarificar, batir, humedecer. Luego viene, pues, nuestro, bueno, con nuestra cisterna. A veces en la sierra y en la selva se utiliza a veces las lluvias, ¿no? Se aprovecha, pues, para ya, ¿no?, esa humedad para poder trabajar. Pero el rodillo para la compactación, ¿no? El derecho de vía, los roces, ¿no?, para darle mayor visibilidad, es también parte de esta actividad, ¿no? La limpieza general del drenaje, las alcantarillas. Porque si esto está tapiado, pues viene una, ¿no?, una cantidad de agua que puede rebasar la parte, ¿no?, y lavar, ¿no?, el afirmado, que, como ustedes saben, no es muy consistente, ¿no? Diversos tipos de problemáticas en torno a las, ¿no?, las mismas cunetas, aparecen piedras, todo esto es parte del sistema de drenaje. Entonces hay que limpiarlos, hay, ¿no? Esa es una de las actividades, ¿no? Por otro lado, tenemos el mantenimiento de la señalización vial, ¿no? A veces en campañas políticas ponen pegan, ¿no?, irresponsablemente su propaganda, ¿no?, y hay que estar limpiando, está sucio, diversas formas, ¿no? El pintado también, pues, de los postes, ¿no? Que también es importante, todo es el mantenimiento, de repente reparar, pues, el tablero, ¿no?, etcétera. Tantas actividades que se pueden hacer en torno
la eliminación de derrumbes de pequeña magnitud, ¿no? También, aunque no tan pequeña como ven, ese mover esa roca pues implicaría pues, ya traer un equipo mecánico, ¿no? Pero no deja de ser, bueno, pequeño todavía, ¿no? El mantenimiento periódico. El perfilado con aporte de material. El control de polvo mediante riego de sales, ¿no? El control de polvo mediante riego de productos químicos. El control de polvo mediante imprimación reforzada. El control de polvo de diversos tipos de sello, ¿no? Diversos tipos de sello. Lo que dice la norma, ¿no? Lo que dice la sección suelos y pavimento, ¿no? El control de polvo con cemento, el control de polvo con cal, la reposición de afirmado, ¿no? O sea, prácticamente es lo que están programando hacer, ¿no? En todo su espesor. Aunque ya no sería pues mantenimiento, pero bueno, lo están considerando como mantenimiento. Cuando se habla de perfilado con aporte de material, pues cuando se trabaja con equipos como la moto niveladora, el rodillo autopropulsado, cisternas, básicamente, bueno, la norma te dice de hablar siempre de 15 centímetros, ¿no? Para que pueda trabajar bien la moto niveladora, pues va a escarificar, ¿no? Va a batir, se va, ¿no? Humedecer, conformar y luego compactar, ¿no? ¿No? Y acá tenemos, como vamos a hacer aporte de material, vamos a tener, ¿no? Hemos hecho el cálculo, ¿no? Que el porcentaje de material que se va a necesitar para recuperar la rasante, ¿no? Entonces, ya eso es cuestiones de cálculos, ¿no? Luego empezamos, pues, a batir ya, ¿no? Probablemente previamente se ha escarificado también, si es para reponer 5 centímetros, hemos tenido que escarificar 10. Extendemos y luego, pues, comenzamos a hacer los batidos, los humedecimientos, ¿no? ¿No? Y en el batido luego a la conformación para llegar a la compactación de nuestros afirmados, ¿no? Nos piden siempre la compactación del 100%. En ese sentido, yo sí bastante le sugiero mucho control topográfico, especialmente cuando se tenga que reponer los 15 centímetros, ¿no? O sea, si no hay un control topográfico, difícilmente se va a mantener ese espesor estándar, ¿no? ¿No? Pues me ha tocado a mí a veces asesorar, apoyar, y vamos y picamos. De 20 centímetros aparecen 16, 25, 22, 20. ¿Por qué? Porque el control topográfico no se le ha prestado la atención, ¿no? Ya tenemos que, yo sé que anteriormente pues, se manejaba un poquito más a la loca, pero ahora ya los órganos de control vienen, te pican y te ven el espesor, ¿no? Que has aplicado, ¿no? Si te dicen 20 centímetros, aparece 22, 22, 22, pero uno tiene 16, por ese 16 no se aprueba, ¿no? No, no, ese es motivo, puede, de que se tiene que mejorar. ¿Y eso por qué se da? Por falta de control topográfico, ¿no? No ha estado de por medio de la mala voluntad del contratista. Ya a veces, ¿por qué? Porque estamos verificando que tiene 22, 23, pero en una tiene 16. Pues es cuestión de topografía, eso hay que tener bastante cuidado, no solamente hay que cuidar la topografía, ¿no? Los controles pues, en carretera pues, a nivel de asfalto, en esto también es importante, los órganos de control están, no se imaginan, carreteras de 3 kilómetros, van, te pican, te vas, ¿no? Y ven el espesor y está bien, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Al menos ahora que van en Barranca, Perú, sus 15 centímetros. Bien controladito, bien chequeadito, ¿no? ¿No? El control de polvo de sales, productos químicos, cemento, ¿no? Bueno, aquí hay una redundancia, sal también, ¿no? Y cal podría ser, ¿no? Y cal. Se han puesto cal. Ah, la secretaria se equivoca, bueno. ¿No? Bien, hay que calcular, ¿no? De acuerdo a un diseño que
que se tiene que hacer, ¿no? Los laboratorios, ¿no? Para ver el porcentaje, ya sea de sal, ya sea de cemento, de repente un producto químico también, digamos, sólido, porque también hay líquidos, la sal, ¿no? Que más o menos tenemos que programar para digamos, luego batir, ¿no? ¿No? Estarificar y darle ¿no? el batido, ¿no? La uniformidad de la mezcla para luego conformar y compactar con su vencimiento adecuado. Ok. No. Estas son las metodologías. A veces hay equipos también, en este caso, por ejemplo, que está distribuyendo pues cal, ¿no? Por la coloración, ¿no? O también hay los productos químicos, las sales también que vienen, ¿no? En su presentación líquida, se le coloca la cisterna de agua y empieza pues los regados, ¿no? Para luego pues combinar, ¿no? Y luego venir con la compactación, ¿no? Y en muchos casos, pues también, especialmente en las sales, hay que hacer el famoso sellado también, ¿no? Que se recomienda, ¿no? Aparte de que los productos han estado, digamos, colocados dentro de la, ¿no? Vienen los sellados. Eso en cuanto a los controladores de polvo, pero también la sección suelos y pavimentos nos habla, y también el manual de conservación, como una método, como una actividad de mantenimiento periódico, las inclinaciones reforzadas. Para las soluciones básicas está considerado esto como inclusive una actividad, y tiene razón, porque vamos a obtener con esta imprimación reforzada la estabilización aproximada de 5, de 2 centímetros, que es muy considerable, ¿no? ¿No? Porque el mínimo hay tres riegos, bueno, esto es lo que dice el manual del MTC, ¿no? De mantenimiento conservación vial. Tenemos acá en la sección 365 control de polvo mediante imprimación reforzada, ¿no? Ya en otros lugares, acá hay un tramo de Juanjuy, ha ido a, no, son pocos los, realmente he estado investigando, es poco lo que se ha hecho en cuanto a esto, por lo menos. Yo me dedico pues a un poco también a hacer un poco de investigación experimental con pequeñas áreas, ¿no? Para ver si es posible, porque, ¿no? Y acá hay un tramo que se ha hecho, aun cuando la norma dice que con EMC puede ser, ¿no? Los dos riegos, ¿no? Entonces también hay un antecedente que se ha aplicado con emulsiones asfálticas, ¿no? De rotura lenta. En este caso, en Juanfi, pues han utilizado, bueno, Juanfi es un clima caluroso, entonces han colocado acá con CSS-1H. Que si es en la sierra, ¿no? Cuando el clima está por debajo de 15 grados centígrados de promedio, sería recomendable una emulsión asfáltica de rotura lenta CSS-1, sin H. Es más blando, ¿no? Se adecua más a que funcione, ¿no? Un clima frío, ¿no? Porque la emulsión asfáltica en sí es elaborado en base a los cementos asfálticos. Y una de las clasificaciones de los cementos asfálticos es pues el grado de penetración. Por eso es que en muchos casos nosotros escuchamos, bueno, a manera de jerga, al cemento asfáltico de penetración 60-70 le llaman el PEN, ¿no? La obra como jerga, ¿no? Llegó el PEN, ¿no? Pero es más que todo el ensayo de penetración. Y esto, cuando tiene un H, ¿no? Cuando tiene un H es más consistente, más duro y es generalmente para aplicarse clima de 15 grados, ¿no? Hacia arriba. Y en climas menos de 15 grados, pues sería sin H, ¿no? Sería como primer riego, ¿no? Y bueno, las emulsiones asfálticas de rotura rápida también en un segundo riego que vamos a explicar. Se ha hecho, ya esto ha sido publicado
por provías, ¿no? En todos los programas que ha tenido. Entonces, ¿en qué consiste esta imprimación, este tratamiento de imprimación reforzada? Y eso lo dice el manual, ¿no? Mantenimiento o conservación de área. Este trabajo consiste en el tratamiento superficial a penetración directa, ¿no? Quienes hemos tenido en alguna forma experiencia con emulsiones asfálticas, nosotros sabemos que aun cuando en una base, ¿no? Una base granular compactada al 100%, ¿no? Es difícil que nuestros asfaltos convencionales, nuestras emulsiones convencionales penetren, ¿no? Eso es imposible, ¿no? Se puede adherir, pero no se puede penetrar. Cuando las normas, la CGE 2013 dice que estas emulsiones asfálticas pueden penetrar, ¿no? O deberían de penetrar en 5 milímetros para usar como imprimación. Por eso es que el MC, pues, cobra bastante relevancia en ese sentido. La mayoría, pues, sigue trabajando con el MC. Pero ya las emulsiones ya están dando un paso importante en ese sentido. Y los fabricantes de las emulsiones asfálticas ya, ¿no? Y con marcado éxito, vienen elaborando, ¿no? Las famosas imprimación o emulsiones asfálticas para imprimación. Que es importante, ¿no? Porque las emulsiones asfálticas, más que todo, son utilizadas para. Son más amigables al medio ambiente, ¿no? En cambio, el MC, los RC, ya a nivel mundial, ya hay muchos países que inclusive ya no lo están tomando en cuenta por su problema, que impactan negativamente al medio ambiente, ¿no? Porque está constituido por disolventes que van, pues, a la atmósfera, ¿no? Una vez que se aplica. Bueno, la superficie con imprimación resulta altamente flexible. Y como tal que se acomoda mejor a las, ¿no? O sea, a las deformaciones. O sea, es aproximadamente 2 centímetros, ¿no? De una microestabilización, ¿no? En la parte superficial, que le va a dar a ese afirmado la posibilidad, pues, de soportar, ¿no? El desgaste prematuro de los vehículos, y también puede proteger, ser impermeable con la aparición de lluvias. Pero no olvidemos que si vamos a hacer imprimación reforzada, pues definitivamente que también a la par también el drenaje tiene que estar adecuado, ¿no? Las cunetas básicamente tienen que revestirse, ¿no? Porque caso contrario vamos a hacer una inversión que al final colapse por estos motivo, porque solamente es a nivel superficial, que tenemos en todo su espesor el afirmado va a ser vulnerable y probablemente pues puede ser afectado. En ese sentido hay que tener bastante cuidado. Solo lo dice el mismo sesión o el documento técnico de soluciones básicas. Y esta es una alternativa para de solución básica como superficie rodadura, ¿no? No obstante, es necesario que el camino tenga adecuado de drenaje superficial, ¿no? Puesto que la inestabilidad que se origine también afectará a la superficie de rodadura. Eso está. Bueno, las etapas. Hay una primera etapa, ¿no? Aquí ya viene, pues, por qué yo también yo leía imprimación reforzada, ¿no? Y no le daba mucho interés, porque sé que imprimación, pues, no se logra penetrar, ¿no? Muchos que algunos tienen experiencia un poco difícil, pero con una motoniveladora se puede especificar, dice, ¿no? El mismo manual especificado en el diseño, ¿no? Que debe ser, y vamos a penetrar 1,3 centímetros mínimo, que en la práctica he logrado 1,5 centímetros, ¿no? En áreas, pequeñas áreas, ¿no? Con afirmados reales en carreteras, pues donde circula, está especificado en el diseño, que puede ser 4 centímetros, ¿no? 5 centímetros. Con un riego de agua y luego se extiende el material removido y se da el perfilado y la compactación correspondiente, que no debe ser al 100% de una especie de planchado, ¿no? En caso contrario, pues si compactamos al 100% es imposible que haya esa penetración, ¿no?
Cuando se aproveche la capa superior de la resistencia y se encuentre materiales que no cumplen con las definiciones correspondientes, se procederá a su regularización. Bueno, parece que esto no corresponde. Bueno, luego del perfilado, ¿no? Se procede a aplicar el primer riego de asfalto, calculando la velocidad de la distribución, ¿no? Hay una tasa de riego también. Y bueno, tenemos que encontrarlo en el campo, ¿no? En las áreas de nuestro tramo de prueba, nuestra área de prueba, en todo caso, ¿no? La penetración debe ser de 13 milímetros, ¿no? Acá en Lambayeque, al menos en varios lugares, que me han permitido a mí hacer, digamos, en carreteras reales, ¿no? Y luego hacer pequeñas áreas para ver cómo. Porque de hecho, ya con la experiencia que uno tiene, que es. Va a ser muy útil su aplicación, ¿no? La idea, pues, yo trabajo con mi empresa de pavimentos ferroviarios, estamos tratando de investigar y tratar, pues, de aportar también, de generar también posibilidades de trabajo en ese sentido. Se puede lograr, ¿no? ¿No? Se puede lograr esa penetración en muchos casos, en diversos afirmados, que con una plasticidad de 4 a 9%, estamos hablando de afirmado, estamos hablando de una calidad de material, eso también es bastante importante, ¿no? Cuando hablamos de base granular, estamos hablando de una calidad de material, o sea, de un IP de hasta 4%, y bueno, y pasado los 3.000 metros sobre el nivel del mar, se piden inclusive hasta 2% de plasticidad, ¿no? Su CDR de una base granular, ¿no? Menos de 1 millón de ejes equivalentes, pues 80%, pasado el 1 millón de 100%. Entonces estamos hablando de una calidad. La subbase lo mismo. El afirmado también es una calidad de material, ¿no? Y hay que ser muy celoso, ¿no? Afirmado de 0,4%, su CBR, ¿no? Al 100% de su máxima densidad de 40%, mínimo, su equivalente de arena, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de calidades, ¿no? Porque vamos a ir a un afirmado que tiene 15%, ¿no? Porque se le ocurrió al residente que de repente, pues ahí cohesionaba mejor, que a veces contraproducente contra las lluvias, ¿no? Eso es. Ojo, y los órganos de control de calidad están que controlan, si es que te encuentran que tiene mucha plasticidad, pues van a tener que decir, ¿no? Que es, no has cumplido las especificaciones técnicas y es, ¿no? Es un perjuicio económico al Estado. Hay que tener bastante cuidado. Un afirmado es un afirmado que está, ¿no? Es una calidad de material, ¿no? Ahora también, no solamente se habla de base, subbase, firmado. Calidad de material es un suelo cemento. Un suelo cemento ya te habla de 1,8 de resistencia a la compresión a los 7 días. Es una calidad de material. Una base tratada con cemento de 3,5, de 35 kilogramos por centímetro cuadrado. Son calidades de materiales, ¿no? Las emulsiones asfálticas, si vamos a hablar, pues, de un suelo de emulsión, nos están hablando, pues, de un grado de estabilidad Marshall, ¿no? Si mal no recuerdo, 250 kilos, y si hablamos nosotros de una base tratada, ¿no? Es de 1.500 libras, más o menos 680 kilos de estabilidad Marshall, son calidades de materiales. Si vamos a estabilizar con cal, nos están hablando, pues, de un mínimo de 100% de CBR para que sea una superficie rodadura. Eso es lo que dice la instrucción o el manual de ¿cómo se llama? El documento técnico de soluciones básicas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Estamos hablando de afirmado. Y en nuestra cabeza es un tipo de calidad que tenemos que ser respetuosos. Si, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a hacer aplicación a una imprimación reforzada y ustedes no han evaluado qué IP tiene su afirmado, pues de a 13, 14% que yo lo he hecho, pues ya no hay una reacción, ¿no? Las emulsiones básicamente se trabajan pues hasta un 9%, ¿no? De IP, hay que tener bastante cuidado en ese detalle, ¿no? No, no es una cosa. Después, puede haber muchas lamentaciones. De eso se trata, de que ustedes se capaciten, ¿no? No solamente hay que manejar todo lo que es, pues, las vías asfálticas, el pavimento rígido, ¿no? Total, también esto tiene sus cositas que hay que estar documentado para salir airosos, contentos y satisfechos, ¿no? Más o menos tienen otra,
otra fotografía que es, acá se ha logrado hasta 2 centímetros. Bueno, lo mínimo te piden centímetro y 3 líneas. Bueno, ahí tienes que ver pues también en el campo, ¿no? La tasa de riego que también se debe de definir, ¿no? Bueno, como esta norma, yo he tomado esto que está programado para, bueno, para hacerse con MC. Nosotros sabemos que cuando imprimamos con un MC, pues al siguiente día no vamos a poder asfaltar porque todavía no ha curado, ¿no? No ha secado. A veces es al segundo día lo recomendable, ¿no? Para que los neumáticos no se estén, porque estén en condiciones. Esas son las exigencias justamente para colocar una carpeta asfáltica, que en este caso si utiliza MC, pues no cura rápido, ¿no? Si ustedes utilizan una emulsión para imprimación, con toda seguridad que el siguiente día van ustedes a poder, digamos, colocar su carpeta asfáltica porque la evaporación del agua es mucho más rápido, ¿no? La emulsión tiene agua que corta con el contacto con los materiales, ¿no? Bueno, acá dice que se podría colocar agua en el caso necesario para humedecer la parte inferior, se suelte, ¿no? Si el asfalto no ha llegado, no ha penetrado, ¿no? Bueno, ya nosotros tenemos que tener bastante cuidado en ese sentido. Tenemos que lograr, por eso son las áreas de el tramo de prueba, ¿no? Pero el tramo de prueba, ustedes dirán, pero no es financiado, pero por lo menos el tramo de prueba puede ser el primer día de trabajo para ver, ¿no? Y definir, ¿no? Es el momento en que el supervisor está plantado con todo su equipo. Quiere verificar si realmente están cumpliéndose con las obligaciones y luego ya dar el pase, ¿no? Para que continúe. Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y luego, pues, ya una vez que haya curado, que vemos que pasa el rodillo autopropulsado, ¿no? En caso de emulsiones, con toda seguridad que esos tiempos se van a minimizar, ¿no? Al menos tratándose en lugares donde hace calor, bueno, la emulsión, pues, corta más rápido, porque las emulsiones cortan, pues, por el contacto eléctrico, la polaridad que existe, ¿no? La emulsión catiónica, o sea, carga positiva, el agregado negativo, carga. Pero también las emulsiones cortan por el calor, ¿no? En la medida que haya más calor, pues el corte va a ser más inmediato. Y también, pues, las emulsiones van a cortar rápido cuando haya una presión, una compactación. Entonces, tenemos que llegar a una compactación final, ¿no? El 100%. Y luego viene un segundo riego asfáltico, ¿no? Se aplicará un segundo riego, se rociará arena gruesa. O sea, acá también es importante. El RC, nosotros sabemos que, o el MC que está normado, no tiene mucha adherencia con los materiales, ¿no? Con la arena, ¿no? La idea acá no se habla muy claro, ¿no? Pero acá es un sellado asfalto-arena, y el sellado asfalto-arena, según el manual de la CGE 2013, lo menciona que debe utilizarse una emulsión de rotura rápida, ¿no? Pero a decir verdad, y eso lo más, yo he tenido la oportunidad de trabajar en muchas actividades de sellado, y lo dicen los mismos institutos de asfalto, en una oportunidad, mira, no muy abiertamente, creo que para que la emulsión pueda atrapar, ¿no? La arena en este caso, y también se utiliza, pero es para los tratamientos superficiales, la emulsión tiene que tener agua todavía, ¿no? Le da la posibilidad de envolver masa al agregado, ¿no? Y atraparlo, que es el objetivo. Porque si se va el agua, no hay espesor, no hay, pierde esa calidad. Entonces, ¿y nosotros cómo hacemos si vamos a hacer el sellado asfalto-arena, ¿no? Generalmente en nuestro país se riega con un camión imprimador y viene la gravilladora, ¿no? Regando la arena, regando, ¿no? Y a veces hay un desfase que si utilizamos una emulsión de rotura rápida probablemente va
a cortar inmediatamente, ¿no? Esto, pues, quizás si se utiliza, que no hay, sé que en el Perú ya hay algunas máquinas que te pueden botar la emulsión y el agregado. Ahí en ese caso sí, la rotura rápida no hay problema, ¿no? Pero sería más recomendable el de rotura lenta, ¿no? Porque te da más probabilidad, ¿no? Más trabajabilidad, ¿no? Inclusive hay necesidad a veces cuando el clima está muy caluroso hasta ponerle un poco de agua para que te dé esa posibilidad de trabajabilidad, ¿no? Siempre hemos puesto hasta 0.5 una porción de agua, ¿no? Ya en climas pues a mediodía rápido, ¿no? Se evapora y eso te da trabajabilidad. Caso contrario, ustedes van a encontrar si deficiencias de no atrapar, de no tener una superficie uniforme, porque la idea acá del sellado asfalto arena tienes que atrapar la arena para hacer una costra, ¿no? ¿No? Hemos hecho algunos ensayos, ¿no? Acá estamos en el departamento, un PACOR, un afirmado, ¿no? Hemos hecho estos ensayos, pequeñas áreas, ¿no? Que queda, ¿no? Cuando se hace un sellado, pues la arena siempre está en la parte superficial y va a pintar en la medida que circulen los vehículos, ¿no? Especialmente en las huellas, ¿no? Y luego ya se hace de una forma generalizada, de una forma bastante limpia, ¿no? En los sellados siempre, pues, hay problemas de los traslapes, ¿no? Mire, acá es, bueno, a la semana que hicimos este trabajo he venido todavía a la arena, pero se puede pintar, ¿no? O sea, nosotros si hacemos esta imprimación reforzada, podemos darnos el lujo de pintar con de una forma puede de darle seguridad a nuestra vía, ¿no? Y luego viene los sellados, los diversos sellados, ¿no? Y el manual de mantenimiento nos dice que uno de los sellados es el riego con emulsión, ¿no? Más o menos estamos viendo. Los sellos con emulsión que se utilizan para rejuvenecer superficies que presentan un cierto grado de envejecimiento, fíjate, para sellar fisuras y grietas pequeñas y cuando se detecta una insuficiencia del asfalto, ¿no? Eso es lo que nos dice el manual de mantenimiento y conservación vial, ¿no? No ha especificado, pero por lo menos lo menciona. Pero en lo que sí más o menos hay mayor información es en el manual MC-19, ¿no? Del Instituto del Asfalto con AEMA, pues nos habla que eso sería el riego fucsil, es un riego pulverizado, ¿no? Generalmente la relación de agua-emulsión es de 1:1, puede ser de 1:5. Pero para estos casos, pues 1:1, ¿no? Pero previamente, pues tenemos que hacer un riego de, no sé cómo llamarle, porque la imprimación asfáltica es para una base granular, ¿no? Y el riego de liga es para sobre una superficie asfáltica o de concreto. Entonces, esto es un afirmado, es otra calidad, ¿no? Pero tengo referencia de que en muchos casos estas emulsiones para imprimación puede penetrar. Con toda confianza, ¿no? Como consultor se puede proponer, ¿no? Que se haga un riego, ¿no? Que le podemos llamar de adherencia, un riego de impregnación, para no coincidir pues, con el término imprimación o riego de liga. A uno le llaman riego de impregnación, riego de adherencia, pero oficialmente dentro de nuestra normatividad existe el riego de imprimación y el riego de liga, ¿no? Le podríamos llamar con una penetración pues, de 2 milímetros. Vamos con material, nos vamos a una empresa que está elaborando su emulsión asfáltica para imprimación y nos hace un diseño por lo menos con un mínimo de 3, de 2 milímetros. Hacemos eso y sobre eso ya hacemos nuestro riego pulverizado. Con toda seguridad, digo porque hemos ensayado para una carretera hasta 150 mil ejes equivalentes, 2 a 3 años, ¿no? De duración, ¿no? Más o menos tienes acá otro. Esto ya se utiliza para superficies asfálticas, ¿no? Que estábamos hablando de afirmado. El afirmado previamente se tiene que hacer un riego, ¿no?
porque yo tipo así como la imprimación. El riego pulverizado fucsil se utiliza para renovar vieja superficie, ¿no? Bueno, en este caso, pues es para controlar el polvo, ¿no? ¿No? También recubre las partículas, ¿no? La superficie también prolonga la vida del pavimento, ¿no? Bueno, eso es. Acá nos mencionan que es un controlador para evitar que el material quede adherido a los demás. Acá también bastante importante. Si ustedes van a hacer esto, bueno, al menos acá en el Perú es diferente, ¿no? Acá hay que esperar a que cure, pero sé que al siguiente día, si ustedes no le ponen un rociado de arena, yo siempre le pongo un rociado de arena. O sea, espero que la emulsión corte, que pase de marrón a negro y rociamos arenita fina. Acá tenemos en el norte bastante arena de duna, ¿no? O sea, en otro lugar una arena fina, que sea para enlucidos, si se coloca, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber problemas de que los neumáticos se adhieran, pues, ¿no? Claro, lo ideal sería que esté pues sin, ¿no? Queremos verlo bien negrito, pero ya en contadas veces es un poco difícil. Y luego viene el sello asfáltico que le decía, ¿no? Después de un riego de imprimación, de un riego con líquido, venimos nosotros con nuestra graviadora, ¿no? Pegando, en este caso, la arena. Este trabajo consiste en la aplicación de un material asfáltico sobre la base de una. No, la idea es hacer una costra, ¿no? Una costra asfáltica, que va a ser de protección, que le da, pues, capacidad de resistencia al deslizamiento, ¿no? Y bueno, y le da la posibilidad que los sellos, pues, en caso de los asfaltos, pues, lo proteja contra el envejecimiento prematuro, a la que están expuestas a la superficie, ¿no? Puede estar en contacto con la arena, con el agua y con el aire, ¿no? Tenemos acá, bueno, en este caso, pues, hay poco, ¿no? Todavía no he tenido la oportunidad de que se haga firmado, pero en una superficie asfáltica, ¿no? Se hace el riego, ¿no? En muchos casos cuando se acumula, ¿no? Hay que recurrir a que gente uniformice de esta forma, y luego aplicamos nuestra graviadora, la arena, ¿no? Y pasamos el rodillo neumático. No, acá estamos haciendo un carril. Acá ven que un área se ha, ¿no? Se ha hecho pues un parchado, luego viene sobre esto ya se hace sellado asfáltico, ¿no? ¿No? Ahí tenemos otra vista, ¿no? Cómo queda recubierta, ¿no? El área que ha sido sellada, ¿no? Es realmente hay que aplicar, ¿no? Las compresoras, ¿no? Para sacar esa arena, porque cuando hacemos trabajo de mantenimiento y tenemos los plazos, pues tenemos nosotros tenemos que cumplir los plazos y tenemos que pintar, y es un problema a veces pintar, ¿no? No hay exigencias en los agregados, ¿no? Como lo que están ustedes viendo. Tenemos granulometrías también para este caso que hay que cumplir. No. El material bituminoso, como le digo, está normado con rotura rápida, ¿no? Esto sería pues un símil de lo que se aplicaría en la imprimación reforzada. Imprimación reforzada, la segunda capa sería pues más o menos con estas características. Pero, como le decía, la rotura rápida a veces, si vamos a utilizar un equipo que vamos a aplicar porque hay, ya sé que el PU, ¿no? El riego y viene el agregado, ahí pueden utilizar. Aún también estas emulsiones de rotura rápida a veces es un poco más problemático, inclusive con la boquilla, ¿no? Hay más susceptible. La boquilla de ser atorada, ¿no? Entonces, en cambio, las emulsiones asfálticas de rotura lenta son más trabajables en ese sentido. Y ojo, que relativamente el costo es un poquito más todavía, ¿no? Que no es mucho, pero es un poquito más.
para decir pues que no se opta porque uno quiere economizar, ¿no? Que se le habla al supervisor, me ha tocado pues de 9 obras que he tocado, bueno, 8 por lo menos han aceptado, por ahí alguien se cerró, que siempre hay, ¿no? Que a la letra, que no se puede cambiar, bueno, no sé si quería plata, pero lo que pasa es que tuvimos que cumplir y es todo un sufrimiento, ¿no? Al menos con los equipos que nosotros trabajamos, ¿no? Después de este sellado tenemos que pintar, ya que hemos tenido para llegar a esto, pues pasar compresora, reiteradas, ¿no? Para poder llegar ya a tener una superficie, pero aún así siempre, miren, acá hemos estado pintando, siempre hay estos problemas de traslape, que los supervisores no quieren, que bueno, pero es que es la misma, los tratamientos, es un tratamiento superficial un poco difícil de manejar, es como un monocapa, un capa, ¿no? No es como controlar una carpeta asfáltica, puedes controlar los espesores, que no se desborde, a veces se riega, ¿no? El líquido, y eso no. Entonces, ante eso también hay una alternativa, que nosotros nos hemos tenido el foco de investigar, ¿no? Cuyo propósito es llegar a tener pues una costra similar a la de, porque a decir verdad, los sellados que hemos hecho, al menos acá en Lambayeque, inclusive con características adversas, ¿no? Con buenos resultados, ¿no? 6 años y todavía. Entonces, la idea, o sea, la costra funciona, ¿no? La estética a veces un poco pues, se te falla, pero hemos encontrado, ¿no? Esta alternativa, que se emplea para mejorar la apariencia estética, ¿no? Porque es muy estético, existente además, proveerá la membrana impermeable y retardará el proceso de impermeabilización. Claro, esto es aplicado en los asfaltos, ¿no? Cuando hablamos de sealcoa, todo lo que es seal, en inglés es sellado. O sea, este es un sellado, ¿no? Y decía, pues, la norma, todo tipo de sellado, las sesiones son los impedimentos. Esto puede ser una opción, ¿no? ¿No? También se utiliza para incrementar la resistencia al deslizamiento, porque se utiliza la arena que se utiliza en el sellado, pues, asfalto-arena. Se le da la mayor durabilidad, especialmente será un controlador de polvo, ¿no? Para lo afirmado. Y en este caso sí, con emulsión lenta, ¿no? Si vamos a hacerlo en la sierra, uno, y si vamos a menos de 15 grados, ¿no? Si vamos a hacer acá, pues, Chiclayo, Piura, puede ser 1H, ¿no? Y la CG 2013, pues, tiene su cuadro de calidad de los diversos grados de emulsión. En sí, este sería acá lo que estamos haciendo es tipo sealcoa, porque el sealcoa que difunde el Instituto de Asfalto es con menos cantidad de arena, ¿no? Pero hemos hecho varios ensayos, al menos acá, como que se ve una exudación y no es trabajable, pero ya colocando esta cantidad, porque la grametría podría variar, lo que sí se recomienda que por lo menos el pasante por la malla 200 sí supere, ¿no? Esté por encima de 5 hasta 20 inclusive, ¿no? Porque como se trabaja de esa manera, diferente al sellado, se necesita pues que el fino pues evite que segregue la emulsión, ¿no? Que se haga un tipo de mástil, un tipo de mortero fino, ¿no? Y eso le da trabajabilidad. Pero no, acá hemos tenido la oportunidad de hacer siempre, tenemos, ¿no? La oportunidad, estoy constantemente acá, ¿no? Unas superficies, puede aplicar en superficies asfálticas, como también una superficie que también debe ser imprimada también, ¿no? Parecido como en los sellados anteriores, tanto para el fusil, el riego con emulsión, tanto para el sellado asfalto arena, tanto para esto, siempre es recomendable. Nosotros hemos hecho sin estos riegos, ¿no? Como tramos experimentales, pues estamos en la costa, pero en la sierra, selva, es muy recomendable que se haga previamente. Lo que se viene haciendo, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ven los slurries que se colocan de 1 centímetro,
se hace siempre un riego, ¿no? Que le llaman de adherencia, o que le digo de riego en liga, le llaman inclinación, que hay toda una problemática en ese sentido. No, pero menos mal que he visto que se han puesto de acuerdo la supervisión con los residentes. No, acá tenemos, ya estamos aplicando en pequeñas áreas ¿no? Ya tenemos, ya terminamos, ¿no? En zonas urbanas también hemos ido a hacer en carreteras también, ¿no? Estos ensayos, ¿no? Para no se forma una costra muy parecida, pero más estética, ¿no? También hemos ido a carreteras afirmadas, ¿no? Para hacer estos ensayos, ¿no? Similarmente a lo que ustedes han visto, ¿no? Acá no le hemos puesto ningún riego previo, pero se adhiere bien. Y luego tenemos que también podemos pintar, ¿no? También, acá hemos hecho, ya estamos recién a partir de este mes de julio, ¿no? Estábamos aguantados y ya la entidad privada a veces nos contrata como empresa para hacer sellado porque hay expectativa también. Mira, háganos acá que tenemos, hicimos unas capas nivelantes acá. Acá tenemos unas capas nivelantes, no es parchado, se han rasado nada más. Como vamos a poner un sellado sea el COAD, pues no era necesario pues que tenga esa geometría, ¿no? Perpendicular y paralelo al eje, ¿no? Entonces, tenemos acá diversos, no, esto es capa nivelante nada más, ¿no? Tenemos acá las capas nivelantes que hemos aplicado antes porque había mucha presencia de huecos, ¿no? Tenemos acá ya el CEALCOAT, ¿no? Trabajando, ¿no? Un acceso o una organización del sector privado, ¿no? Acá tenemos ya recién, bueno, terminado. Bueno, y ya después de una semana tenemos esto, ya seguimos visitando y con toda seguridad, ya hemos hecho tramos experimentales con anticipación y sabemos que el resultado, y más que todo la parte, miren, ver así pues un afirmado, ¿no? Con estas características que se puede pintar, resulta bastante estimulante, ¿no? Bien. Tenemos también los tratamientos superficiales, ¿no? Especialmente el monocapa, ¿no? Como no hay mucha experiencia en los afirmados, me atrevimiento de no, en las se aplican pues también en las superficies asfálticas, ¿no? A veces no tienen graviadoras, se las ingenian a veces los contratistas, ¿no? De tal forma que una vez que hacen su riego, empiezan ya a esparcir, ¿no? El secreto, como decía, aunque acá, pues en los tratamientos superficiales, todavía la normatividad te dice que puede ser un cemento asfáltico, que puede ser un asfalto diluido, ¿no? En una forma muy general, o una emulsión asfáltica, ¿no? Abiertamente, te dice. Yo también soy de la idea que debería ser así, ¿no? Una emulsión de rotura lenta, ¿no? Es mucho más trabajable por las razones que ¿no? Les decía que tiene que tener agua para poder atrapar, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Este trabajo consiste en la colocación de una capa de asfalto de agregado, de ser el caso aditivo, sobre una superficie, ¿no? O sea, todo esto, lo que estamos viendo nosotros, el sellado, porque hay una parte que dice la sección suelos y pavimentos que es todo tipo de sellado. Entonces, todo tipo de sellado. Están el riego con emulsión, que es el fucsil, el sellado asfalto arena, estamos hablando pues del CEALCOA, que bueno, tampoco está normal igual que el fucsil, pero está recomendado por el Instituto del Asfalto. Y tenemos también como sellado, también lo dice este manual de mantenimiento, que son los tratamientos superficiales, pero monocapas, que existe pues una variedad de alternativas granulométricas en ese sentido. No. En el CEALCOA también hemos utilizado una gravía que también funciona, ¿no? Que podría ser también una alternativa al monocapa. Ya es de grano más grueso y el espesor es mayor también, ¿no? Bueno, ese sería
No, que esto tiene otra forma de trabajar. Acá, no, mientras que en el Sealco necesitamos un poco de fino para que no segregue la emulsión, acá no. Acá tenemos ya una granometría más abierta, ¿no? Como decía, acá en los sellados no monocapas, ¿no? Así lo está mencionando el manual, pueden ser los asfaltos diluidos. Acá generalmente lo que siempre se ha utilizado, pues, son el LRC250, ¿no? Las emulsiones asfálticas que cumplan los requisitos. Puede ser la rotura rápida, y yo recomendaría la lenta, ¿no? Porque te da más trabajabilidad. No las lechadas asfálticas, ¿no? Habría que ver la especificación, porque generalmente ya últimamente se está utilizando ya con un determinado espesor, pero el inicio de los, el Slurry Seal, que es un sellado, ¿no? Tiene un espesor de acuerdo a la granometría, ¿no? Pero ya, ya se está considerando, ¿no? Por su buena performance, ¿no? A través de un determinado espesor, ya inclusive puede ser una superficie de un pavimento flexible, pero con un espesor no menos de 1 centímetro con 2 líneas, o por lo menos 2, con ese espesor, ¿no? Esta mezcla de emulsión puede ser, ¿no? Con la emulsión modificada, con la emulsión convencional, ¿no? Y existen, pues, tres tipos de granometría. Puede que se habla de tres tipos de emulsión. Cuando hablamos sobre una superficie asfáltica, podemos, pues, hablar, pues, de, ¿no? Los diversos requerimientos. Pero acá es, para un afirmado, recomendable, pues, la tipo 2 y la tipo 3, ¿no? Y ya tenemos diversa granometría y pues, nos va a permitir a nosotros también, porque está considerado como, esto es una lechada asfáltica, mortero asfáltico o slurry seal, ¿no? También se puede aplicar, ¿no? El tipo, ¿no? El tipo de emulsión que se puede utilizar, ¿no? Son que asfalto convencional, el de rotura lenta, con 1H, o de emulsión cationica de rotura controlada, ¿no? Porque a ver, se opta a esta última emulsión, ¿no? Porque en muchos casos, y se va a dar la situación, ¿no? De que ustedes hagan un afirmado en donde no hay la posibilidad, pues, de que exista, pues, a veces se paraliza el tránsito, no hay desvíos que se puedan utilizar, básicamente en la sierra, y necesitamos dar el tránsito, porque si utilizamos estas emulsiones, tenemos que esperar 24 horas. Acá esto te da la posibilidad, de acuerdo al diseño que ha hecho, pues, porque está de acuerdo al material, ¿no? El que produce la emulsión asfáltica, probablemente, pues, al cabo de 3 horas ya el tránsito puede, ¿no? Porque esas son las características que tienen estas emulsiones de rotura controlada. Entonces tenemos la bibliografía, ¿no? Para que ustedes, ¿no? Importante. Entonces, ya estamos llegando ya a los finales. Espero que ustedes hagan sus preguntas, me indiquen también de dónde están llamando. Es bueno, ¿no? Nos encontramos, si bien es cierto, hemos dilucidado diversas actividades en los mantenimientos, nos encontramos con un programa importante a nivel nacional, que de repente hay cosas que se han omitido, pero tengo la esperanza de que esto, en la medida que vayan sacándose las lecciones, va a ir progresando ya las aplicaciones, ¿no? O las estrategias para que nuestros caminos, que no son menos importantes, estén con buenos niveles de servicio, ¿no? Ustedes han visto ya las exigencias de la normatividad. Y espero, pues, que ustedes formulen sus consultas, que formulen, ¿no? sus aportes, si lo hubiera.
en esta exposición que me parece muy, muy interesante. Bueno. Sí, mire, muy bien, ¿no, Cosme? Lo que yo, si tú vas a es una buena información, ¿no? Pero si nosotros recurrimos, porque existe un reglamento nacional de gestión de infraestructura vial, ¿no es cierto? Y existe un manual de mantenimiento, ¿no? O conservación vial, ¿no? No sé bajo qué, pero yo estoy recurriendo a la normatividad, ¿no? A ver, vamos a ver la normatividad. El manual de mantenimiento, es muy bueno tu aporte, porque es bueno que surja estas cosas, ¿no? Este manual, ¿no? Que está por encima, un manual está por encima de una especificación técnica, por si acaso, de un expediente técnico, ¿no? Y es de cumplimiento obligatorio. Y acá tenemos un reglamento, un manual que está aprobado en el año 2014 y nos habla de un conjunto de actividades, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay programas que de repente no lo contemplan, pero esto está de repente dado, pero estas son normas de cumplimiento obligatorio. Todos los manuales son de cumplimiento obligatorio. Y acá dice, ¿no? Que existe, pues, actividades, ¿no? De conservación, ¿no? En el capítulo 300, conservación de calzadas en afirmado, habla pues de bacheo, habla de polvo mediante riego de agua. Imagínense, si es política del gobierno, puede dar evitar la polución de polvo, ¿no? Habla esto del mantenimiento rutinario, ¿no? Nos habla de perfilado sin aporte de material, ¿no? Todo lo que yo lo que he tratado en lo posible es de dar lo que la normatividad dice, ¿no? Que quizás surja algunos programas, podría ser, ¿no? Bueno, es el ministerio con ministerio, ¿no? Porque al final esto lo hace el ministerio. Pero eso está dentro de las normas. Y si nosotros vamos a ver cada resolución, se dice que es de cumplimiento obligatorio. Habría que ver. Pero por encima de eso, yo pienso que hay que ver los resultados, ¿no? Yo creo que en alguna forma también los programas que puedan existir van a ir mejorándose. O sea, yo sí soy positivo en ese sentido. Si bien es cierto, no se han contemplado una serie de aspectos, pero yo sé que la lección va a ir, ¿no? La normatividad no se hizo estando, entonces se va a ir, ¿no? Haciendo la mejora continua en ese sentido, ¿no? ¿No? Sí, eso es importante ese aporte que hayas hecho porque nos permite aclarar. Acá no estoy trayendo nada del extranjero, nada de que yo, yo estoy hablando dentro de la normatividad y algunas actividades, pues, que se puede hacer, ¿no? Básicamente, pues, por ejemplo, si vamos a hacer un diseño de un pavimento y ahora se está hablando que tengo que hacer a 10 años un diseño y yo te presento un afirmado sin control, ¿no? De una protección, entonces viene un órgano de control de calidad, me ve que este de cumplimiento obligatorio no lo he hecho, perjuicio económico al Estado, ¿cierto? Entonces, y esto es una conferencia, ¿no? Son mis puntos de vista en base, pues, a la normatividad, ¿cierto? Pero es bueno tu aporte, es muy bueno, la verdad te felicito, muchas gracias. A ver, vamos a ver qué. Cosme Lancho, dice, ¿no? Lancho Medina. ¿De dónde, Cosme? Porque yo conozco familia Lacho por acá, por Huambo. A ver. Sí, es interesante lo que acaba de decir, ¿no? Pero nos vamos a encontrar, o sea, en nuestro país también lo bueno es que, bueno, y que en todos los países, ¿no? Hasta nos vamos a ir implementando. Yo recuerdo cuando salió la ley de que se evitaba fumar
Al año, ¿no? Siguiente, yo me acuerdo que fui con mis hijos a un circo, le dije a una señora que deje de fumar, casi me pega. Es que poco a poco vamos tomando conciencia en base a la experiencia. Ahora ya es, ya se respeta, ¿no? Yo pienso que la normativa está dada. Entonces ya poco a poco la experiencia va a decir, bueno, y acá está, no estamos inventando, está la norma. Bueno, las conferencias es para eso, justamente para abrir el debate también, ¿no? Muchas gracias. Sí, alguna otra participación, no sé si. ¿Qué tan recomendable? Por eso es que le digo que se debe, en cambio los sellados son impermeabilizantes, pero no hay que olvidar la cuestión de drenaje, ¿no? El drenaje. Si vamos a hablar de una impermeabilización, son tratamientos superficiales, pero imagínense si el afirmado, yo he tenido la oportunidad de trabajar en la Huayquía. Controlamos, ¿no? Sacamos el afirmado del río, le pusimos un 20% de plasticidad, ¿no? Todo, ¿no? Y se desbordó el río y lavó todo, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Para hacer una inversión hay que ver también el drenaje paralelamente, ¿no? Es bastante importante, ¿no? Pero ya, sí, pero son capas protectoras. Tengo entendido que están haciendo. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de ir a ¿cómo se llama? Bueno, antes, el año pasado, y ahora lo estoy haciendo virtualmente, viajé, me invitaron de varios lugares, fui a Moyobamba y me hablaban del Capicil. El Capicil es un sellado, ¿no? Y que muy buenos resultados. Ya habían, no sé, hace ya varios años, que habían hecho hace 3, 4 años y con buenos resultados, una protección. Y eso que no habían protegido bien el drenaje, pero el drenaje también es bastante importante. Cada cuántos metros pruebas, pues, no sé, bueno, en cuanto al afirmado, pues el control de calidad de la, si vamos a hablar de la compactación, también están igual que la base, cada 250 metros la densidad de campo, ¿no? Eso es lo que, ¿no? Y hay una frecuencia hay una frecuencia de ensayos, ¿no? La CG 2013 lo dice, ¿no? En la parte de afirmado, ¿no? Acá tenemos una frecuencia, la tabla 301, no estoy ahorita con el manual, puede que no es que crean que yo tengo todo en la cabeza, no crean, yo soy como los abogados también, ¿no? Los abogados te pueden hablar, ¿no? De una norma, todo, pero tienen que estar leyendo para interpretar, ¿no? Con su código, también nosotros tenemos que hacer eso, estoy acá. Hay un manual de frecuencia, la granulometría se tiene que hacer cada 750 metros cúbicos, ¿no? El límite de consistencia, o sea, plasticidad, eso, cada 750 metros. La abrasión en Los Ángeles debe ser cada 2.000 metros cúbicos. El CBR, cada 2.000 metros cúbicos, ¿no? Al agregado, ¿no? Pues en cantera, todo es en cantera. Y en pista, la densidad, disculpen, cada 250 metros cuadrados, ¿no? Entonces, esto está normado, ustedes pueden ir a la CG 2013. Los afirmados, quisiera advertirles, ya había un manual de carretera de bajo volumen, eso ya no está vigente, por favor, ya no es vigente. Ahora todo lo abarca, la parte geométrica, la DG 2018, la parte de especificaciones, ¿no? Está con el manual de mantenimiento y conservación vial, lo que digo, la CG 2013, los mantenimientos. El manual de, ¿no? Los ensayos de laboratorio, todo está, todo, ustedes entran a la página web del ministerio, manuales MTC, les sale todo y eso lo ha actualizado. Ya. Muy bien, está, a ver, vamos. Siempre pongan de dónde están llamando, porque es emocionante, es simpático, porque es bueno, saber, ¿no? Para ver qué cobertura estamos teniendo, ¿no? Sí, alguna A ver, otra. ingeniero, a ver si vamos a ver si podemos permitirle a ver a alguno de los participantes puede participar en voz y levantar Ah, la manito. ya. A ver, vamos a ver quién se anima a hacer una Su pregunta nombre directa. y de dónde nos está llamando, por favor, porque, bueno, ya que nosotros tenemos una limitante acá con este medio, pero por lo menos
Hay que tratar de hacerlo lo más ameno posible, ¿no? Que sea esta A capacitación que ver. sea agradable, ¿no? Sí. Ya. A ver, alguien de los participantes que levante la manito y que diga su nombre y de qué departamento. A ver, vamos, ahí tenemos a Josep, Alberto, Alejandro, Alex Trujillo, Anderson. A Bueno, ver, vamos. disculpa, acá hay una observación, los mantenimientos en trochas carrozales, ¿en cada qué tiempo se hacen los mantenimientos? Mire, hay dos tipos de mantenimiento. El mantenimiento rutinario que se hace ni bien se recepciona la obra, ¿no? La limpieza, todos, unas diversas actividades, ¿no? Pero los periódicos sí no está normado. Está normado para soluciones básicas. Para las trochas carrozables es de 0 a 199 vehículos, porque dice menos de 200 vehículos. Y entre 200 y 400 vehículos de tercera clase, sí dice ahí el documento técnico, dice cada 4 años. O sea, tenemos que tener cada 4 años hacer nuestro mantenimiento periódico. Acá no, pero se entiende, bueno, como no está especificado, pero por lo menos por un criterio, pues no menos de 2 años debería hacerse, ¿no? 3 años. Imagínense hacer, y nosotros sabemos que en la sierra, en la selva, hay una lluvia, en la misma costa, sí, poca lluvia, pero los mismos carros, ¿no? A veces requiere ya pues hacer una especie de perfilado sin aporte material inmediatamente, ¿no? Y bueno, en la sierra pues las lluvias te erosionan, te afectan ya no solamente la capa de afirmado, sino también afecta a la subrasante. Ojo, la subrasante hay que tener bastante cuidado, que la mayoría de fallas sucede por eso, ¿no? Sí, alguna otra. Ah, bueno, ya acá vemos otra. Dice, a ver, buenas noches. ¿Qué procedimiento se sigue cuando la emulsión primero no penetra el espesor establecido? Bueno, lo que sí me recomendaron siempre, yo tengo ya 12 años trabajando con emulsiones asfálticas, y la verdad que si tú te vas a la CG 2013, te dice que las emulsiones convencionales, CS-1, CS-1H, puede utilizarse, pero te dice que debe penetrar 5 milímetros, ¿no? ¿No? Pero compactado al 100% no se logra, ¿no? Pero lo que sí me recomendaron una vez, pero lo vi un poco antieconómico, que tenía que escarificar, conformar, pues, económicamente en ese sentido, pues, aplicar el MC en ese tiempo era más rentable, ¿no? ¿No? Entonces, sí, eso es. Pero si tú quieres la penetración, ¿no? Tienes que aflojar el material, ¿no? Más o menos de la forma como se ha explicado para la impregnación reforzada. Y se puede obtener no solamente 5 milímetros, sino más. Para reparar los baches o huecos, la dosificación de asfalto. No, estamos hablando de afirmado. Bueno, lo que se recomienda en afirmado es del mismo material. Se supone que ya hay una cantera, ¿no? Y no es una cosa difícil de hacer, ¿no? ¿No? El óptimo de humedad, se le enseña a la gente a saber manejar el óptimo de humedad, agarrando con un puño, apretando el material y con eso ya. Pero estamos hablando de afirmado, tiene que ser el mismo material, ¿no? La dosificación del asfalto que me has preguntado, bueno, ya eso es, ya obedece a un diseño ya, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer la dosificación, asfalto en caliente tienes que mandar a hacer en una planta, ya tiene su diseño. El asfalto en frío es trabajable, ¿no? 40% de piedra, 60% de arena, y por cubo más o menos son, bueno, yo que siempre hacemos asfaltos en frío, es más o menos algo de 35 galones por cubo, ¿no? ¿No? Y hay un procedimiento práctico, puede ser en mezclador, más o menos sería, ¿no? Si una vía comienza a aparecer bacha antes que se entregue la obra, ¿es factible que el municipio o el contratante lo acepte? No, pues es difícil, porque tiene que. No lo digo yo. Los niveles de servicio te dicen que cero, cero baches, no cero huecos. Entonces no te van a recibir, de hecho, ¿no? Pero esos.
Pero una vez que entrega, sí, cualquier bache que aparezca, pues ya es la entidad, ya. Es la entidad. De repente entregas un día, viene una lluvia, ¿no? Y se genera eso. Porque el material a veces, ¿no? El afirmado realmente ha demostrado que es insuficiente. Menos mal que la normatividad te da las otras alternativas que veo que se están aplicando, poco se está aplicando y justamente la idea es fomentar, ¿no? Porque yo tengo trabajo, ¿no? Siempre trabajo con asfaltos en caliente, ¿no? Carreteras de mayor clasificación, pero yo considero que es bastante importante, ¿no? Y eso se venía a venir también este financiamiento de las carreteras vecinales y hay que tomarlo de buena manera, ¿no? Que ya se introdujo y esperemos que esto continúe, ¿no? No solamente sea por esta temporada. Pero definitivamente que económicamente se va a reactivar, dicen los economistas, ¿no? Tengo un expediente para elaborar una carretera de 60 con un, ya, presupuesto. ¿Cuáles son los trabajos que debo priorizar en el mejoramiento de un camino vecinal? Sí, ahí la cosa está, es que, a ver, en principio, la subrasante es los requisitos de la normatividad están igual para para una autopista de primera clase con más de 6.000 vehículos diarios que una trocha carrozable, ojo, o un afirmado. Es la misma exigencia, 60 centímetros, más de 6% de CBR al 95%, una napa freática, pues, de acuerdo a la clasificación, ¿no? En diversos niveles, hay que cumplir. Eso no se puede, no se puede, digamos, limitar en ese sentido. O sea, hay que cumplir ahí. El drenaje, por supuesto que tampoco, ¿no? No podemos, no sé qué te pide el expediente, si te pide a nivel de afirmado, no sé qué es lo que te pide, ¿no? Probablemente, bueno, todavía sigue a nivel de afirmado, ¿no? De repente, lo que yo pienso es hacer trabajar por etapas, ¿no? Si me pide, no sé, ¿a cuántos años te están pidiendo? Disculpe, el que hace el número 4, podría, su nombre, por favor, para saber porque me van a poner 6, su nombre, a ver, ¿qué es lo que, ya, de Trujillo, qué es lo que te están pidiendo? ¿Un afirmado? ¿Y a qué cantidad de años vas a tener que hacer el expediente, ¿no? El diseño. ¿Cuántos años te están pidiendo? Es bueno conversar. Bueno, esto ayuda mucho a todo, ¿no? ¿Cuántos años te están pidiendo? Porque cuando saquemos los ejes equivalentes, tiene que saber, no, si me piden a 10 años, tengo que calcular en base a eso, ¿no? ¿Cuántos años? Es fácil poner 10. ¿Y a nivel de qué te están pidiendo? De afirmado. Para más o menos darte una respuesta, para poder, si no, no estoy limitado. Estoy así. A nivel de afirmado de ingeniero. Ya, a nivel de afirmado, ya. ¿Y cuántos años? ¿A 10 años? 10 años ¿Positivo? ingeniero. ¿10 años? Sí. Entonces, lo que se puede hacer ahí es hacer por etapas, ¿no? Que el espesor del afirmado, ¿no? Se trabaje ¿cómo se llama? Calcula tus ejes equivalentes a 5 años y probablemente te va a dar un espesor menor de afirmado. Y después de 5 años, pues ojalá que dure 5 años también, ¿no? Se hace la compensación, ¿no? Se hace un nuevo cálculo y se vuelve a, ¿no? Se hace por etapas. Si se hace eso a nivel de asfalto, ¿por qué no se va a hacer a nivel firmado? Y ahí puedes ahorrar un volumen considerable de afirmado. Pero en cuanto al drenaje, no se puede descuidar. Siempre y cuando el espesor sea menos, no menos de 15 también, porque no se puede hacer menos de 15. A veces sale 35, ¿ya? Los espesores, ¿no? No sé, ojalá que haya más o menos.
Claro, ese es muy bueno, ¿no? Estás en la sierra, imagínate, viene una lluvia, te erosiona, ¿no? Te erosiona, te desgasta. Imagínate, ahí lo que es estar una moto, ¿no? O hay que ver la experiencia del lugar, todo, porque ahí lo más económico que sean herramientas manuales, pero hay situaciones también especiales, ¿no? La lluvia más que todo en la sierra, en la selva, ¿no? Habría que ver también la disponibilidad financiera de la entidad que está encargada, ¿no? Pero la experiencia nos va a ir enseñando cosas bastante importantes en ese sentido, ¿no? No, una vez que la construcción de la carretera se entrega al contrato, comienza el mantenimiento con cerros, claro, ¿cuál es el equipo mínimo de 140 kilómetros? Uy, es también, bueno, no había considerado la 140 kilómetros ahí, hablando de 141, uy, es hacer varios frentes. Uy, qué característica, no sé si es en la sierra. Aquí, básicamente, ¿no? Pues viene una lluvia que erosiona, hay que hacer cálculo ahí, hay que tener bastante, hay que analizar bien eso, ¿no? ¿Dónde se tiene una trocha carrozable sin afirmar el precio, contempla mantenimiento y el volumen de afirmado es insuficiente? ¿Qué puede recomendar? Tiene una trocha carrozable sin afirmar el presupuesto, contempla. Lo que yo puedo recomendar primeramente es hacer una evaluación estructural, ¿no? Cuando hay depresiones, se nota que hay fallas estructurales. Y probablemente hay problemas. Si no hay esos problemas y solamente se ven que son superficiales, entonces esa subrasante sí soporta, ¿no? Sí tiene buena capacidad, ¿no? Sin afirmado, sí, sí lo hay también. O sea, y no te da el volumen de afirmado insuficiente. Bueno, en principio el volumen de afirmado tiene que trabajar con 15 centímetros mínimo. Caso contrario, en todo caso, pues hay que hacer algo, pero ya entra ya en lo no especificado, ¿no? Extender el material, pero tratar de compactar, bueno, no sé, bueno, algo. Es bueno por lo menos hacer algo, pero si hablamos ya normativamente, las capas no deben ser menos de 15 centímetros. O en todo caso, ese volumen, aplicarlo en un tramo, ¿no? Si a 15 centímetros en un tramo. Si estamos hablando de afirmado, porque cuando no es afirmado, te recomiendan ahí una grava, ¿no? Que se puede utilizar, que no tiene especificación, ¿no? Pero para darle una transitabilidad, pero viene una lluvia, es algo que se puede erosionar eso, ¿no? Pero en cuanto al afirmado, tiene que ser 15 centímetros. Calculas tú hasta dónde te va a dar por lo menos un espesor de 15 centímetros y por lo menos si es 10 kilómetros y te alcanza para 5, pues a los 5, ¿no? Pero no puede ser menos de 15 centímetros. Por lo menos ya es algo, ¿no? Y hasta encontrar otro financiamiento. ¿Cuál es la temperatura óptima para su colocación de los asfaltos? Este está en otra conferencia. Ya, de todas maneras, su colocación de los asfaltos a veces resulta pegándose la liga bituminosa en las llantas de los vehículos. Bueno, no sé si me estás hablando de la imprimación, claro, de la imprimación, pues tiene que, si es con MC, es recomendable después al segundo día todavía, ¿no? No al siguiente, sino al pasando un día, ¿no? Si es lunes, lo que has hecho la imprimación, por lo menos el miércoles puedes colocar tu. No sé, porque las exigencias de que tiene que haberse curado, estar seca, ¿no? Si utilizan una imprimación para, o una emulsión para imprimación, probablemente eso al siguiente día tú puedas colocar, ¿no? Bueno, en cuanto al permasai, realmente, bueno, yo sé que el permasai es uno de los aditivos más antiguos y tiene muchas bondades. Te mentiría si te dijera, te daría, porque no solamente el permasai, hay el terrazai, hay, solamente hablando de enzimas, ¿no?
porque hablamos de los aceites sulfonados, de los, existe una diversidad, habría que ver la ficha técnica. Y son los encargados especialmente, yo mal haría decir no, no sería técnico, porque si somos técnicos tenemos que ver en el campo, hacer el ensayo de laboratorio, ¿no? Te engañaría en ese sentido. No, te engañaría, no, no, no. Habría que ver, ¿no? De repente hay diversos tipos, diversos grados de permazite también, ¿no? Así como hay asfalto que si vas a hacer en una temperatura pues, que menos de 15 grados ya vas a tener de penetración menor. También hay que ver los diversos tipos de estos insumos, porque ya los productores, al menos el permazai, desconozco un poco, algo he leído, pero no, debe haber diversos tipos, ¿no? Habría que analizar eso, ¿no? Pero los mismos fabricantes son los primeros interesados en digamos, en darte esa información porque quieren ellos es colocar su producto, que es normal, ¿no? En las vías urbanas, ¿en qué consiste un mantenimiento periódico y rutinario? ¿No? Es en las vías urbanas, ¿no? Ya estamos hablando del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Entonces, ya tenemos que ir al Manual de Pavimentos Urbanos CE010, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mantenimientos, ¿no? Las actividades de mantenimiento, estoy ahorita justamente porque yo trabajo con vías urbanas y carreteras, estoy acá con el manual, estoy haciendo. Puede haber mantenimiento rutinario, dice, ¿no? Aquí en el capítulo 6, mantenimiento que requerido de manera continua en todas las vías, independientemente de sus características o volumen de tráfico, ¿no? O sea, acá existen cuatro tipos de mantenimiento, ¿no? En cambio, en las vías, bueno, que cae lo mismo, porque también acá le llaman una mantenimiento urgente, que no lo menciona las carreteras, pero que también en algún momento tenemos que hacer actividades urgentes. El mantenimiento recurrente requerido a intervalos preestablecidos durante el año, con una frecuencia de que depende del volumen de tránsito. Por ejemplo, la reparación de baches, bordes, sellado, ¿no? Acá, pues, la reparación también de baches debe ser inmediato en cuanto aparezca, pues, sellado de grieta. Y el mantenimiento periódico, dice, requerido a intervalos de algunos años, por ejemplo, sellado en toda la superficie. Y si estamos hablando de mantenimientos, pues, preventivos, ¿no? Que también es la política a nivel nacional, pues. Si, por ejemplo, vemos una superficie asfáltica que está, no hay un buen drenaje pluvial, ¿no? Y sabemos que ya los mismos métodos son muy conservadores de los diseños, pues sería conveniente hacer un sellado inclusive del inicio, ¿no? Es una locura para uno, dice, no, nunca he visto, ¿no? ¿Qué tan loco? Pero justamente no se trata solo, estructuralmente hay pavimentos que pueden durar mucho tiempo estructuralmente, pero superficialmente, si al menos son asfálticos, podría tener algún problema. Entonces hay que ir a la par. Las ventajas considera que tienen las emulsiones asfálticas ante el MC. Bueno, técnicamente el MC se podría decir que es aceptable, sino que el problema más que todo del tipo de ecológico, hay un pacto internacional de diversos países, ¿no? Que creo que hay un tratado de Tokio, no sé cómo le llaman que se han puesto de acuerdo que los países ya vayan, hay unos países como México, si mal no recuerdo, varios países, algunos estados de Estados Unidos, que ya los diluidos, que son diluidos pues con algún producto del crudo, del refinado del crudo, que contaminan el medio ambiente. Cuando nosotros hemos hecho pues imprimaciones con MC, llegamos a nuestras casas apestando a querosene, ¿no? Porque ese es el disolvente. Es más que todo ecológico. Pero últimamente ya las emulsiones asfálticas, en cuanto a imprimaciones, no podía, digamos, competir, pero surgen las emulsiones para imprimación. Hay ya varios productores, no voy a decir qué marca porque no puedo parcializar el problema, pero existen con muy buenos resultados que inclusive me están muchos ingenieros, alumnos que ya, porque yo aprendo mucho de los alumnos también, porque es difícil tener toda la experiencia que tiene buena performance estos productos, pero es para imprimación. No hay una norma internacional al respecto, cada productor tiene su propia fórmula.
Pero básicamente se desplaza al MC, inclusive la CG 2013 dice, se debe imprimar, ¿no? Con emulsión. Y podría ser MC, pero ese podría ser. No ha podido cumplir, hemos seguido, ¿no? Pero más que todo es la idea, la razón más ecológica, ¿no? Por un pacto que han tenido internacionalmente. Muy bien. Está bien las preguntas, espero que haya satisfecho las inquietudes. De repente, no sé si los amigos de Insur me tienen la gentileza de seguir invitándome y entonces estaré ya no puede de poder, digamos,